Hola y bienvenido a tu canal de Lubu Channel. Hasta ahora me di cuenta que el micrófono estaba desconectado. Bueno, si quieren saber, aproximadamente fueron 5 intentos, con este fue el quinto y pues lo logré, ¿verdad? Pues mi chance, o bueno, mi estrategia fue la siguiente: buscar la manera de mantenerme siempre cerca donde están las llamas, pero sin que me ataquen las llamas. Las cajas te están movilizando. Si tú estás haciendo la habilidad y casualmente la caja está donde tú hiciste tu habilidad, te está movilizando también, ¿ok? O sea, no te quedas en ese lugar. Y si te tocan las llamas, pues las llamas te van a, obviamente, a golpear y te vas a caer al suelo. Y esos son segundos preciados para conseguir lo que es el rango S. En este caso, pues el Club Rotatosca Latino tenemos la meta que tiene que ser rango S. Al final de cuentas, recuerda que tú puedes ponerle pausa al stage y repetirlo nuevamente para poder, pues obviamente, jugar nuevamente. O sea, no perder esos ánimos. Yo sé que se puede, yo sé que se logra, y por eso estoy haciendo este video también para las personas que ya llegaron al nivel 3. Por si tienen alguna duda de cómo hacerlo, pues aquí está. Inverse Toca es muy poderosa. La jugadora que te dan es por parte de la PC, ok. No es que tú tengas que tenerla, no te preocupes, no tienes que armarla ni nada. El juego te lo da así como está y así tienes que ganar, ¿verdad? El stage está un poco difícil, pero no tan difícil como el de Mana Vanguard. Creo que el de Mana Vanguard es el más complicado, al menos a mi opinión. Y pues ese es el video, espero te haya gustado, te pueda servir, le des like y te pueda suscribir para que cada vez seamos más en la comunidad. Muchas gracias, adiós.